Muy buenos días, mi gente linda y hermosa. Espero que estén teniendo una maravillosa semana y hoy les quiero compartir una rutina de entrenamiento de hombros en la que la vamos a realizar juntos. Vamos a necesitar solamente unas ligas como esta. Vamos a necesitar otras ligas así, que tengan estos manerales, y vamos a necesitar unas pesas. Pueden decidir ustedes si la quieren de 2 kilos, un poco más pesada, o si quieren utilizar botellas de agua. Vamos a trabajar en 40 segundos, 15 segundos de descanso y 60 segundos de descanso entre cada serie. Van a ser más o menos entre 5 a 6 ejercicios. Vamos a trabajar fuerza, vamos a trabajar coordinación y resistencia, porque todo esto tiene que ver con la resistencia que nuestro cuerpo tiene con nuestro propio peso. Así que quédense porque vamos a ir a entrenar. Muy bien, vamos a empezar calentando nuestros hombros antes de empezar a entrenar para evitar lesiones. El hombro es un músculo muy pequeño que debemos tener mucho cuidado antes de empezarlo a entrenar. Entonces, nos vamos a colocar con pies al ancho de los hombros y vamos a llevar los hombros hacia adelante. 6, 7, 8, 9, 10 y vamos en grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a encorvarnos, nos vamos a ir hacia abajo para estirar la zona lumbar. Y vamos a abrir un poco más las piernas para ir 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Vamos hacia un lado y vamos hacia el otro. Nos vamos hacia arriba y vamos a mover las manos arriba. Me voy a colocar mejor de rodillas, nada más para que sea mucho más fácil de ver. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ya con este calentamiento vamos a empezar a entrenar. Voy a colocar los primeros 30 segundos para comenzar, porque les tengo que mostrar los ejercicios, no se los mostré. Entonces, vamos a colocar primero la caminata de oso con toque de hombro a hombro. Lo vamos a hacer el toque de hombro a hombro 5 veces. Entonces, vamos a bajar, nos vamos a poner que esté paralelo, no nos vamos a poner así ni nos vamos a poner así. Vamos a estar rectos. De aquí no vamos a hacer esto, no. Vamos a mantener control acá, vamos a subir. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y subimos en redondo. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Volvemos otra vez, explico. Vamos acá, recto. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Siempre vamos a contraer el abdomen antes de empezar. O sea, estamos ahí y al subir contraemos. No podemos dar vueltas de un lado al otro. Entonces, vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio es, vamos a pisar esto con un pie
y vamos a subir esto lateralmente. Vamos, de aquí, uno, que estén alineados, que esté a la distancia del hombro, o sea, aquí, no aquí, no aquí, aquí. Entonces, de aquí subimos acá y bajamos, contraen el abdomen y ahí. Siempre fíjense hasta dónde suben sus hombros para que no hagan esto, ni hagan esto, ni estén haciéndose esto. No, tienen que controlar el movimiento aquí. Estiren los brazos acá. Muy bien, cambiamos de pies, vamos al otro y vamos a hacer hombro frontal. El hombro frontal es igual que el lateral, pero vamos a llevarlo hacia acá, hasta nuestra barbilla. De aquí vamos a agarrar y subimos. Uno, los brazos estirados. Otro, suben al mismo tiempo y siempre están juntos. Muy bien, terminando este ejercicio, vamos a volver a hacer la caminata de oso, pero esta caminata de oso es caminata de oso bajando codo, codo, hombro, hombro. Bajamos codo, codo, hombro, hombro para que los dos hagan el mismo esfuerzo y estén trabajados los dos. Entonces, vamos a explicar. Nos vamos hacia abajo, lo hacemos lento, no importa si nos tardamos mucho. De aquí estamos bien, no acá, no acá, acá. Bajamos. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Perdón, me quedé pegada por rojo. Porque quería trabajar el otro hombro y se me fue. El otro lo vamos a hacer con unas pesitas. Pueden usar pesas, pueden usar botellas de agua que estén más o menos pesadas, o las mismas ligas, no pasa nada. Solo se ponen la liga aquí y la suben. Ahora, con las pesitas nos vamos a parar así, más o menos así, o sea que estemos semi sentados y que nuestros hombros tengan una escuadra, no que esté aquí, no que esté aquí, no que esté aquí, acá, alineado, codo, hombro, y de acá igual. De aquí vamos a subir, uno, controlamos, están iguales, subimos, controlamos, están iguales y subimos. Controlamos, iguales y subimos. Sientan mucho su cuerpo porque su cuerpo es lo que les va a decir si están en la posición correcta o no. El siguiente ejercicio es, vamos a agarrar esto que esté más o menos apretado. Nos vamos a poner así lateralmente. Los codos van a estar así y esto lo vamos a subir así. Arriba, bajamos. Que hagan la tensión al abrir. Abrimos, que haya tensión y que los codos estén a la distancia, no que estén acá ni que estén acá, sino que estén a la distancia del hombro. Entonces, solamente es para que vean los movimientos. Ya tenemos la rutina. Voy a colocar el timer y los vamos a empezar a hacer, porque el entrenamiento lo vamos a hacer juntos. Muy bien, empezó. Recuerden que son 40 segundos de trabajo y 15 segundos de descanso. Entre cada serie vamos a descansar un minuto. Muy bien, vamos a prepararnos para la caminata de oso. Ok, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Vamos hacia adelante, toque, hombro, 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 3, 3, 4, 4, 5, 5. Regresamos. Una vez más. 1, 1, 2, 2, 3, 3,
5. Regresamos. Una vez más. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Regresamos y descansamos. Vamos con hombro lateral. Nos preparamos. 5 segundos. 4, 3. Y ahora, lateral. 1. Háganlo lento, controlen el movimiento, que se vea completo, que esté de acá y suba, acá y suba. Descansamos. Vamos ahora con hombro frontal. Vamos a tener esto en el otro pie. Y nos vamos a ir. 2, 1. Ahora, arriba. Pueden juntarlo, pueden hacerlo con pesas. Que esté a la altura de la cara. Ni más arriba, ni más abajo. Manos extendidas. Pueden inhalar y exhalar por la boca. Inhalan, suben. Exhalan, bajan. Inhalan, suben. Exhalan, bajan. Contraigan siempre el abdomen. Y descansamos. Vamos ahora. Caminata de oso. Bajando codo, codo. Hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro y así. Pero lo vamos a hacer solo dos veces. Y ahora, vamos. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Vamos a secar. Una vez más. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro, otra. Otra vez. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Una más. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Y descansamos. Vamos con press militar. También podemos hacerlo arrodilladas para que sea también un poco más fácil como si estuviésemos sentadas. Vamos, que esté escuadra, subimos, contraigan el abdomen, escuadra, subimos, escuadra, subimos, escuadra. Vamos, que sí se puede. Con esto vamos a agarrar fuerza en nuestros hombros. Y descansamos. Vamos al hombro de atrás. Recuerden esta posición y de aquí subimos, codos hacia afuera. Y de aquí vamos. Estiran, bajan. Estiran, bajan, estiran, bajan. Lo voy a hacer de lado para que lo vean, lo observen. Contraigan siempre el abdomen. Sientan siempre la tensión. Vamos a descansar ahora un minuto. Lo vamos a hacer 6 veces.
Oh, con este entrenamiento de verdad que se van a agarrar mucha fuerza acá. Vean cómo ya se ve el hombro, que se empieza a notar. Solamente que tienen que tener en cuenta que esto es mucho tiempo de dedicación para poder tener este tipo de músculo desarrollado. Entonces, no se frustren si en la primera semana no ven los resultados que quieren. Empezamos a notar los resultados al mes, así que no se preocupen. Beban agua, un sorbito de agua nada más. Uf. Ya vamos a empezar la segunda ronda. Preparadas. Y ahora, vamos. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Hacia arriba. Una más. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Una más. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Descansamos. Vamos por hombro lateral. Uf. Subimos. Contraigan el abdomen. No pasa nada si no pueden llegar a los 40 segundos. Descansamos. Vamos por el frontal. Oh, wow. Es pesado más si lo hacen con esta liga, porque están trabajando su propio peso. Arriba. Vamos a agarrar el verde. Recuerden no hacer, no subir así, ni subir así. Es muñeca firme, subimos. Muñeca firme, subimos. Muñeca firme, subimos. Uf. Descansamos. Vamos con caminata de oso, codo, codo, hombro, hombro. Pueden hacer esto para estirar esta parte del brazo. Y comenzamos. Vamos. Codo, codo, hombro, hombro. Codo, codo, hombro, hombro. Regresamos. Una vez más. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Wow. Estaba pesado. Vamos a descansar, vamos a hacer hasta aquí esto. Y en las que sigues vamos a intentar hacer los 40 segundos completos. Vamos a hacer el press militar. Nos vamos a arrodillar, que va a ser mucho más fácil para empezar. De aquí subimos. Uno, escuadra, subimos. Escuadra, subimos.
y descansamos. Vamos con hombro de atrás. Nos ponemos en posición y vamos a estar aquí. De aquí hacemos presión, que haya tensión. Que haya tensión. 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 De lado nuevamente. Tensión. Tensión. Como si estuvieran intentando cargar algo. Descansamos. Uf. Un minuto de descanso. Para volver a empezar otro circuito más. Bueno, otra ronda. La verdad es depende también de cómo ustedes se sientan. Pueden hacer 4 rondas la primera vez, 6 rondas la segunda, pero siempre lo tienen que mantener hasta las 6 rondas nada más. No vayan a hacer más. Igual de todas maneras, no sé si a ustedes les va a parecer que hagamos 4 la primera vez, que es esta, que creo que sí va a ser lo mejor, incluso hasta para mí, porque yo voy a agarrar la misma resistencia con ustedes, porque este entrenamiento es para ambas. Comenzamos, caminata de oso. La tercera. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Subimos. Una vez más. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Una más. Vamos rápido. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Descansamos. Sí, esta primera vez vamos a hacer solamente 4 series. Esta es la tercera, hacemos una más y con esa terminamos. Vamos a la lateral. Uno. Controlen el movimiento. Miren que yo estoy así. No estoy haciendo esto. No hagan eso. Se van a lastimar, se van a lesionar. De aquí, acá. Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Uf. Descansamos. Vamos con frontal. Tres, dos, uno, vamos. Uno. Contraigan el abdomen. Igual aquí. Al subir, no estoy haciendo esto, sino aquí, aquí. Que toda la tensión la tengan mis hombros y que la muñeca esté firme y contraigan el abdomen. Descansamos. Vamos con caminata de oso, codo codo, hombro hombro. 2, 1 y vamos. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Otra vez. Codo, codo, hombro, hombro,
codo, codo, hombro, hombro. Otra vez. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Descansamos. Vamos con hombro de atrás. Uf. Siempre contraigan el abdomen porque es muy bueno que esta parte esté contraída siempre para evitar esa pancita que nos sale a todas, incluso a mí. Porque si no, miren, así. Muy bien. Vamos, aquí. Recuerden, acá, tensión, tensión. Como si están jalando algo, cargando algo hacia ustedes. Tensión, 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 tensión. Descansen. Vamos. Un minuto de descanso. Un minuto de descanso para hacer la última ronda, que creo que sería lo mejor. O por lo menos en esta última vamos a aguantar un poquitín más, como un minuto y medio, dos, para que la última le rindamos más a los hombros y podamos hacer mucho más ejercicios. Muy bien. Espero que se estén disfrutando de este entrenamiento. De verdad que sí está muy fuerte, pero van a agarrar una fuerza que ustedes no, o sea, no se imaginan. Y yo sé, porque hasta ustedes lo van a ver en mí también, que juntas lo vamos a lograr. Ay, ¿será que me comí un ejercicio? Ay, me comí el press militar. No hicimos el press militar. Bueno, ahorita con la siguiente vamos a hacer press militar dos veces. O sea, vamos a dedicarle a la última. Después de que hagamos este, hacemos la última. O vamos a hacerla ahorita. No, vamos a esperar. Vamos a esperar mejor. ¿Eh? 15 segundos para empezar. Caminata de oso, toque de hombro, hombro. Muy bien, ahora comenzamos. Caminata de oso. 1, 1, 2, 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Hacia arriba. Vamos, uno más. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Subimos. Una más. 1, 1, 2, 2, 3, 3. 4, 4, 5, 5. Y descansamos. Uf. Vamos con hombro lateral. Comenzamos. Vamos, que ustedes pueden. Ya es la última serie. Vamos, que podemos. Descansamos. Cambiamos piernas. Y vamos con hombro frontal. Ah.
hombro frontal. Vamos, arriba. Uno. Vamos, que ustedes pueden. 20 segundos. Diez. Ocho. Cinco. Tres. Y listo, descansamos. Vamos con caminata de oso, codo, codo, hombro, hombro. Muévanse un poco si lo sienten muy tensionado. Entonces, vamos, caminata de oso, codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Si pueden hacer una sola, hagan una sola, no hay que sobreexigir el cuerpo. Uno, uno, dos, dos, codo, codo, hombro, hombro. Perdón, me equivoqué. Vamos arriba. Una más. Codo, codo, hombro, hombro, codo, codo, hombro, hombro. Y regresamos. Descansamos. Vamos con press militar. Recuerden que vamos a hacer una más, porque no realicé el anterior. Muy bien, comenzamos. Recuerden, escuadra, sube, escuadra, sube, escuadra, sientan su cuerpo. Diez, seis, dos, y descansamos. Ok, vamos con hombro de atrás, que creo que es el posterior, hombro posterior. Vamos nuevamente aquí. Codos hacia afuera y tensión. 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 Vamos, que ya nos falta poco. Seis, cuatro, dos, y descansamos. 15 segundos para hacer la última que nos falta de press militar, que no la hicimos porque, bueno, se me olvidó. Pero no importa, todo tiene arreglo. Vamos. Ahora, escuadra, arriba. Vamos, que esta es la última. Vamos, 10, 7, 4, 2, y hemos terminado. Terminamos el entrenamiento de hoy. Espero que les haya gustado. Duramos 25 minutos entrenando, haciendo este entrenamiento. Si de verdad se lo proponen y esto lo hacen una vez a la semana, mínimo una vez a la semana, van a ver el resultado. Porque con los ejercicios que hicimos, que fue caminata de oso, las caminatas de oso te ayudan a agarrar fuerza en la parte de arriba.
Así que si les gustó mi video, suscríbanse a mi canal o me dejan sus comentarios de lo que les gustaría para nuestro próximo video.